Hay adversidades, y es la realidad. Cada día cuentas con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Hay frío que quema y ciertas familia hermosa, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Amigas, es tempranísimo, todavía no son las 8 de la mañana, pero mi gordita se llevó al Leito, al colegio, hoy día le tocó a él, no, él se ofreció, y yo mientras me estoy, estoy haciendo la limpieza, ustedes saben, dejando las camas ordenadas, bien comedor, y quiero lavar la loza rapidito, porque de ahí tenemos que hacer hartas cosas, andamos de patiperro, hoy día tenemos que andar en la calle haciendo una entrega, estoy muy contenta, nos está yendo súper bien, gracias a Dios, y bueno, tenemos que hacer entrega, ir a comprar, porque ya se nos acabaron, pueden creerlo, así que, así de grande es el Señor, así que nada, les deseo un hermoso y bendecido día para todas, que Dios me las bendiga a todas, gracias Señor por un día más de vida, y comencemos con este hermoso vlog del día de hoy, viernesito rico, vean, ya me eché una bañadita, mentira, eso fue ayer, me eché una vestidita, me vestí, me voy a poner mi collarcito de la suerte acá afuera que me gusta, me puse esta polera hermosa que me regaló mi Cami Bella, vean qué hermosa, dibujada por ella misma, unos pantaloncitos plomos para combinar y así ando, aún no me peino, amiga, porque ahí está el chacondito, lo andaba buscando, porque andamos en la limpieza y ya está todo tiquita acá en la casa, ah, y yo puse agüita ahora para tomar desayunito. El gordo está barriendo, ya tenemos la casa limpia, metí la alfombra arriba, ya está tiquitaca, está todo impecable. Mira, para que sepan, son 5 para las 9 de la mañana, aún son las 8 a.m. ella. Me está súper rica y suavecita. La invito a todas para que pasen a la tienda de la Cami. El Instagram es amutex.cl. Tiene ropita hecha y pintada por ella. Vean qué belleza. Y tiene muchas más cosas, así como cositas de paz, tranquilidad, para hacerte tu limpieza, purificar el aire, piedritas, puras cosas hermosas. Así que las dejo invitar al Instagram de la Cami. Se las voy a dejar allá abajito para que corran. Vean qué tela más suavecita y hermosita ella. Así que vamos a tomar un rico desayuno y las veo en un ratito porque después tenemos que salir así para que nos acompañen. La Elvira. El Elvira. Yacondo. Oye, papacito, saluda a las chicas, maleducadio. Oye, malenduqueado. Y miren eso que hace con la boca y le hace rar, le hace. ¿Por qué hace eso, no? Yo leí y es porque ellos quieren imitar sonidos que hacen rar, y hacen ese sonido como con la boca. Jack. Ah, está mirando el escobillón. Él le teme al escobillón, amiga. Miren, miren, le tiene miedo al escobillón. Miren, es súper agresivo, miren. Y sale corriendo. Hasta cuando le hace. Le hace al escobillón y pelea con el escobillón. Le tiene miedo al escobillón y al secador. El secador de pelo. Ahí está escondido debajo de la mesa. Oye, papacito. Papacito hermoso. Se está bañando. Hola, Yacondito. El limpiecito. Bueno, amigas, voy a hacer un omelette. Aquí tengo tres huevitos. Vean, unos champiñones, cebollita, un ajito. Ahí está el ajito. Y pimentón, que esas son las cositas que me quedan y tengo. Entonces, eso le vamos a poner al omelette. Y queda delicioso, amigas. Vamos a saltear esto para que quede bien doradito y sabroso. Rompemos los huevitos, los batimos y le echamos quesito para que se derrita. Así que vamos a hacer este rico desayuno. Hay adversidades, es la realidad. Cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento interior avanza
porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Cambiarán las cosas, nosotros también, pero lo que siento se ha de mantener. Pasarán los años, variará mi voz, pero mis palabras. Bien amigos, aquí está el omelette con verduritas, champiñones, pimentón, cebollita, ajito, y le tiro quesito para después darlo vuelta y que quede el quesito derretido. Y ya sonó ya el agüita, ya sonó la tetera, así que estamos listos para empezar a hacer el quesito. Listo el omelette, vean, quedó bien infladito, champiñones, bueno. Y lo partimos por la mitad y lo compartimos. Y tecito y pancito tostadito. Provechito, provechito, amigas. Vean, me alicia un poquito el pelito. Poquito nomás y como por encima, pero para andar un poquito más peinada, porque ya andaba con todo el nudo, amigas, en el pelo. El gorrito me peinó, la verdad, y me pasé la plancha. Miren, ya cuando estoy lavando bastante, amigas, hasta ropa que lavar. Ahora voy a echar a centrifugar de nuevo antes que nos vamos, para aunque sea dejar un lavado listo y dejar lavando el otro antes que nos vamos. Vean, he ocupado tres de diferentes colores. Tengo que ya botar estos envases y ya se me acabaron. Me falta suavizante. Pero detergente tenemos bastante, así que... 2000 years later. Muchas gracias, buen día. Aquí ya estamos arriba de la micro. Vamos a ir al metro ahora, ustedes saben más o menos ya cómo es la cosa. Vamos a ir a buscar más cositas y ver si vimos otra cosita, así que... Acompáñennos a Patronato. Ya llegamos, amigas, a Patronato. Uy, que está lindo esto. ¿Acordáis cómo es el que tenía antes? ¿A cómo están los aritos? Bien. ¿Cuántos días? Porque ya se me hizo 18 y 14. Gracias. Sí, han subido bastante. Está todo ya decorado de 18, amigas. Sí, porque como se me hizo tirar mi trípode. Vean, miren. Uy, este está más caro, ven. 26.000. Miren ese chiquitito de patito. Pero es que trae una 17. Plataforma y todo. ¿Cómo? Claro, es como más pro. No, más pro. Mira, 17.500 los... ¿Cómo se llaman? Mouse. No, pues. Mouse con teclado. Ah, un mouse con teclado, claro. ¿Y eso qué? Ay, para guardar los audífonos, pero como con diseñito de brillo. Parece. Ay, vean, mal. Para los niños, sí. Mini parlante, para los que les gusta ahí. 23.000 los audífonos. Oh, mira los que tienen leíto. 20.000 los de gatito.
Vamos. ¿Están buenos esos? Sí, están buenos, los tiene colgaditos. Miren, ropita de niños, de bebés. Ay. Miren esa zapatilla, amiga. Uy, qué linda esa. Esa me gustaron. Están súper baratas, amigas. Súper baratas. Sí, pero están súper bonitas. Me encantaron. Justo así, y el leito yo creo que le van a encantar también. Bien barata, amigas. Mira, y a las que les gusta así esa onda, como esa fotillita. Está todo bien baratito. Súper económico. Miren la chalita ya pronto. Modelo exclusivo. Es exclusivo. Ay, no, de como, ¡ay, qué rico, amiga! Y allá todo chino, a ver, vamos a hacer. Todos los dulces chinos. Barato aquí, vean, $2,990, miren, todos los vestidos están súper lindos, recomendado acá. We'll be right back.
Miren, amiga, salí con una bolsita. Miren, vestiditos, ahora que se viene la primavera, el calorcito. Ay, vean qué bonito. Es como para prender un incienso y relajarse, chiquillas, relajarse. ¿Qué hay aquí? Ah, cosas más tecnológicas, carcasas, audífonos, teclados, mouse, aquí hay ropita, miren, jeans, los Parada 11, 111, son súper buena marca. Ay, qué bonito, vean. Está bien lindo, gracias. Qué lindo los colores, como bien verde agua todo. Miren, miren, chiquillas, está todo en liquidación. Bonito. Vendedor, se necesita un vendedor aquí, amigas. ¿En dónde andamos? No me sé bien la dirección de esta. Manzano con Patronato, sí. Aquí hay joyas de plata por mayor. Heladitos. Hola, buenas. Hola, buen día. Banana, uy, qué rico, amigas. Es rico el saborcito con un split. Vean qué hermosito. Manzana con Santa Filomeno, chiquillas, para que se lleven más o menos donde andamos. Aquí en la esquina está todo ese local grande que es Adarren. Miren qué bonito. Bonita la ropa. Ay, qué linda. Me gusta mucho así, qué bonita. Vean, amigas. Miren los blue jeans. Acá. Zapatitos, ay, bien, vean, amigas, sí, con harto brillo, como le gusta. Uy, así me gustan, qué cosas, ¿no? Me gustan así, también bonito aquí. Qué linda. Aquí está la otra tienda, amigas, donde pasamos recién. Todo muy económico, o sea, aquí te hace un outfit cool con 10.000. Sí. De todo, amigos, hay aquí, van, miren, ancho, ajustado, semi. Qué hermoso, ese me gustó. Bonito. Yo antes compraba aquí, en este local, cuando era más chica. Mi mamá me traía a ver ropa aquí. Tiene años este local. Miren qué bonita la ropa, chiquilla. Nunca me he puesto unos pantalones así como de cuero. Hermoso, sí. Vean, qué bonito. Pero qué sexy. Ay, vean qué bonito. El leito. Amigas, para que empiecen a ver el look para la Navidad, el Año Nuevo, ella. Vean este. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo ese. Asunción 479, chiquillas, aquí encuentran de todos los vestidos. Mucho así como más sencillo adelante. Vean ese, qué hermosito lila, amigas. Yo no sabría cuál elegir, me dijeran elige uno de aquí, no sabría la verdad, porque me gustaron bastante. Vean ese, el rosita, lo amé.
Qué hermoso, amigas. Bien bonito. Animales como diferente. Hola, amor. La de atrás tuya. Miren, amigas, o sea, aquí en la esquina hay remates de $4,990 para que vean. Liquidación de botas con taco así normal, $4,990. 8 luquitas las zapatillas por si tenéis bajo presupuesto, amigas. Vean, aquí. Miren, a 10 luquitas estas botas para que las guarden para el próximo año cuando haga frío, ella. Está todo hermoso aquí y saben que está anda carabinero, así que está bien, todo bien protegido. Miren, todavía quedan vestidos de guasas por si no todavía no han comprado, amigas. Hay hartos vestidos de guasas, maritos, de todo, amigos. Aquí hay de todo lo que tú imaginas. Ya salimos del local. Ay, qué bonito, me encanta esta tela, amigas. Es como suavecita, me gusta bastante. Vean qué hermoso. Qué bonito, chiquilla. Me encanta. Ay, qué hermoso. Me encanta esa onda. Vean. Está en toda la esquina aquí en Patronato con Asunción. Ah, sí, Asunción. Qué hermoso. ¡Ay, para el... ¡Ay, para el Giacondo! Ah, no, amiga, yo aquí flipé. Yo lo quiero para el año nuevo. Cómodo y como que te lo colocas y listo. Ah, no, miren. Lo amé. ¡Qué hermoso, amigas! ¡Ay! ¿Cuál es esta tienda? ¡Hola!
Alumbra tu imagen, se llama aquí. Miren, aquí está, amigas. Está hermoso. Vean qué hermosa la ropa aquí, amiga. Súper linda, súper linda. Ay, no, qué hermoso. Ay, no. Ah, aquí tenés que venir con cash. Bueno, ni tanta, amigas. Miren que con 20 mil hasta con 10 lucas se hacen una tenida. Sí, ahí les voy a mostrar mi tenida con 6 mil pesos de ella. Vamos a venir con mi gordita. Qué bonito el amarillo, amigas. Porque el vino es bueno. Y el que vino al mundo y no toma vino, hay que chucha vino. Ah, ella. Me salió un verso, amigas. Miren las paltitas. Miren, 8 luquitas la toalla de Goku. Mira qué bonita la toalla, ¿no la viste de Goku? Y miren, la que no tiene bandera, a 5 luquitas nomás encuentra una banderita. Vean qué hermosos colores. Tiene toda la gama de colores la amiga aquí. Hermoso, bello. Miren, los monitos, bien bonitos. Ay, con el sol se recargan esos, son súper lindos. Vean estas, son bacanes. Súper bacanas, amigas, con luces. Miren, maquillaje. Ay, no sé, si aquí hay de todo aquí. A lo que vengan, encuentran. De todo, chiquillas. Amigas y amigos. Mira, se ve. Bueno, o sea, se ven los puros números y la pantalla. La pantalla como... Miren, amigas, ahí va la que va manejando. Ah, la apagó, justo apagó la luz. Es una mujer la que va manejando. Miren, ahí se ve. Ahora que le llegó la luz. Estación Puente Calicanto, combinación a línea 3. Qué loco. Nunca había ido acá adelante ella. Vean. Y ella misma habla. Ella misma, yo pensé que era una... Era una grabadora. Y no, ella misma está hablando. Miren, estamos de lo último, ella. Desordenada. Sí. Mira, ahí va, ahí va. Es que se ve cool. Tiene tres asientos, un asiento. Como en la parte de delante del metro. Ah, mira cómo va a cambiar de pista. Ah, no, no cambió. Sí, acá. Qué loco, ¿no? Sí, nunca había estado aquí. Miren, amigas. Ah, de cerca, mira cómo se ve de fondo. Y ahí va el otro metro. Ahora va a hablar. ¡Amigas, vean! ¡Súper cerca de nosotros! ¡Guau! ¡Guau! O sea, nos bajamos porque venimos a hacer una entrega de un relojito y nos pillamos con este espectáculo. Como ya se acercan las fiestas patrias, están como ensayando para el desfile de los aviones. Ustedes saben que Chile en Fuerza Aérea tiene una gran cantidad de aviones. Ahí se acerca otro por el sonido, espérenme. Ahí viene, amor. Ahí va, amigas. Amigos. Verdad, súper hermoso. ¿A dónde se fue? Lo amé. Lo amé, amigas. Qué hermoso. Amigas. ¡Oh! Mortal, mortal. Súper rápido, pucha. Sí, ahí viene. Pero es un helicóptero este. El otro estaba mutante.
thousand years later. Llegamos a la casita. Llegamos recién y vamos a salir al tiro a comprar algo para hacer almuercito, amigos. Acuérdense que había un rico arrocito amarillo que hice, así que ahora voy a comprar algo para acompañarlo. Queremos comer como una salsita roja de salchichitas, que rico, así que eso es lo que vamos a estar comiendo. Vamos a ir a comprar la salchicha. Qué rico el día, está bien pinche solía. Salió lindo el solcito. Viernesito rico, ella. Hemos estado toda la mañana de patiperros, amigas. Provechito. Oh, qué rico. Amigas, ¿qué creen? Ya vamos de salida nuevamente. Vamos a dejar un encarguito, así que gracias al señor. Ella. Vamos a ir a esperar la micro. Hay un rico día soleado. Así que aquí vamos con mi gordillo. Hola. Ahí va con las cascaditas y los relojitos, así que. Vamos con todo. Vamos con todo, amigas. Y ya nos faltan súper pocos numeritos, 8, así que veamos si hoy día los vendimos para tirar la rifa mañana. Y el Gordi sí camina rápido, miren, ya me dio la mano y ya me soltó y va de vuelo. Amigos, ya nos estamos preparando para hacer nuestra rutina de ejercicio de los guerreros. Vean, ya me puse busito. Nos pusimos, ¿cómo se llama? Esta no, es pesada, ese michi. Esa bolsita para sudar doble, así que estamos esperando al gordito nomás que salga. Y ya para darle, porque ya van a ser 10 para las 7. Avanzó rápido, güey. No sé qué fue hacer el mano adentro. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a hacer la rutina y en un ratito más las veo. Ya nos bañamos ya, amigas, ya estamos listos. Me dan, todavía tengo la toallita aquí para que se me seque un poco, porque si no me quiero enfermar. Y anda así. El gordito me lavó las zapatillas, vean, y quedaron como nuevas. Estamos, amigas, recién bañaditas, vean, ya ando mostrando la pinche guata. Está toda la ropa colgada, está lleno de ropa. Se lavó todo para después no hacer nada. Y bueno, esta toalla está recién lavada, así que la voy a atender. Y el gordito quiere un ratito sentarse afuera, porque nos ponemos un ratito afuera, así como sentaditos. Tomar el fresquito, conversamos. De repente nos tomamos una chelita, a veces nunca. Pero está súper rica la noche. No hace ni frío nada, amigas. Vean, amigas. Mi madre me regaló un pancito de masa madre. Y estos pancitos los hace mi prima, amigas. Vean, ahí está el contacto. Vean. Alimentos vivos, pan masa madre, fermentados. Ahí está el contacto. Alimentos Vida Luna. Lo hace mi prima. Estos pancitos tienen de todos los sabores, de todo lo que se imagina. No hace nada con azúcar, todo lo hace y lo endulza con cosas naturales. Y mi madre me compró este pancito como un emprendimiento de mi prima. Vean. Vean qué bonito, amigas. Y bien así. Y bien bonito presentado. Amiga, está realmente delicioso. Es que no estoy exagerando. Está delicioso. Y viene ya fileteado así como el pan de molde. Este es como de champiñones y cebolla caramelizada. ¡Oh! Amigo, está delicioso, amigos, en serio. Vida Luna aparece, ahí se lo mostré. Así que ella no sabe que las voy a mandar para allá, pero corran a verla y, amigas, les va a encantar. Es mi prima, así que les hace de todo. Barritas de cereal, hace chocolate en forma de como sneaker, pero todo es como vegano, no sé cómo decirlo, porque
tiene de todo, pero todo lo hace con cosas naturales. Así que vayan a verla, echarle un ojito. Ahí le voy a estar dejando su Instagram, no sé lo que tenga, pero por ahí se los voy a dejar para que vayan a ver y a pedir algo, porque, güey, ya no hemos comido como 10 pedazos, está realmente delicioso.